Hold up. Yeah. What's up, gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito del canal de Chufo. En esta ocasión les traemos, sí, como pueden ver, Echoes of Soul, Ecos del alma, o del alma, sí, Ecos del alma. Les traemos este juego, es un RPG que salió muy recientemente, de Aeria Games. Estamos en el server norteamericano, obviamente. Vamos a conectarnos. Y tenemos que crear un personaje. Tenemos Warrior. Este es Roach, The Lethal Solitary Shadow. Ya. Este es un guardián. The Sorceries. Es como un mago, ¿ya? Una arquera. Dificultad, rayitas así. Ya. Dificultad, dos rayitas. Perfección, este es como un tanque. Este es Hunter. Ya vamos a jugar con la arquera. Next. Vamos a crear un personaje. Ya. Perfecto, ya tenemos todo creado. Vamos a ver la vestimenta. Déjale. Perfecto. Ya tenemos a nuestro personaje creado. Puedes crear más personajes, como puedes ver ahí. Vamos a entrar al mundo. The Echoes of Soul. Echo of Soul. Echo of Soul. Gods and giants, bound by blood and hate, fought one another for supremacy. In the end, the giants succumbed to the gods. Aquí estamos viendo como un pequeño intro. Chosen by the gods. Only you can stop this evil. Are you ready to meet your destiny? Are you ready? Vamos a subir un poquito más el volumen. Estamos. ¿Qué tenemos acá? Flying bonus. Ya, ¿y este qué es? Welcome to the world of Echo of Soul. This tutorial will take you through the basic game mechanics. The top of your game screen displays basic info about your character, such as name, level, and current HP. The mini-map in the upper right corner gives you information about your surroundings, such as the location of NPCs and quests. Yeah. Beneath the map, you'll find more detailed information about your current quests and how to complete them. Use the menu to access windows such as character info, achievements, quest list, skills, souls, dungeons, PvP, game options, community, or the cash shop. Info that you'll need for battle, such as your character's level and HP, are displayed at the bottom of your screen. You can place skills and items in quick slots to save time in the heat of battle. Get social with your Soulkeeper comrades by making small talk in the chat window to the bottom left of your screen. Above the chat window is your party window. Once you've joined a party, you'll be able to quickly check in your party members' HP. Okay, use the W, S, A and D keys to move your character around the world of Echo of Soul. To jump, press the space bar. The F key can be used for a variety of different actions, such as collecting items or talking to NPCs depending on the situation. You can also use the mouse to move. Simply right-click on a location, and your character will move there automatically. Hold down the left mouse key and move the mouse to change the camera angle. Bueno, ahí están los controles. Pero los controles, si apretamos acá, podemos disminuir la cámara con el rolón, aumentar y vamos a ver algo. Podemos bueno. The only way to fully experience the massive world of Echo of Soul is by completing various quests. Okay, hay que completar las quests, eso ya lo sabemos. When you want to chat with your fellow Soulkeepers, press the Enter key to turn on the chat window. Hello, esta es la ventana del chat, ya listo. Darás. Vamos a poner la cámara. Ahí, un poco más lejos, un poco más arriba. Y ahí. Ya, ahí está buena la cámara. Sí. Perfecto. Cerramos las recompensas, tenemos, a ver, con el F1 giramos, con el 2 target, ya. Entonces vamos a ver si tenemos que hacer una quest. Primero vamos a ir al setting. Game. System. Video system. Ya. Ya. High-test. Hey, high-test, high-test, high-test. Confío. High. Performance, another display button. Ya, para sacar el screenshot. Ya, player in. Ya. Stop. Bla, 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 bla. Y aquí estamos, a ver cómo vamos a matar a estos longi. Invalid target. Listo, matamos. Estamos leveleando ya. Está la F y tomé algo, pero no sé lo que es. Listo. Está la F, dice Black Ticket, no puedo alcanzar nada. Seguimos leveleando acá. Y ahora como me curo con el 9. No sé si será una poción de magia. Ah, caja misteriosa, ¿eh? Vamos a ver si... No, a ver, veamos si tenemos... Character Quest Back. Back, tenemos una... ¿Esta cómo las abrimos? Open al back. Y ahí se abrió. Dice en AC, dice level 1, no sé qué mierda es. Ya, ahí se lo ponemos ahí. No. Ya, esto... Dio como para equiparme cosas. Fuego, agua... Aire y tierra, allá. No sé si esto es el avatar o qué. Ah, insufficient level. No sé qué es eso. No sé qué es eso. Y esto hice Breakthrough Bank. Ya. Tampoco sé para qué sirve eso. Bueno, estamos recién descubriendo este juego, no entiendo ni mierda todavía. Seguimos leveleando mejor. Está muerto. Ya vamos a ver una quest, a ver si podemos hacer una quest. Quest. Ya, bueno, no. Cerramos esto. No me deja hacer quest, no me muestra quest, es mine quest, general quest, fighter quest, daily quest. ¿Cómo hago una quest? A ver. Vale. Aquí a lo mejor habrá que entrar, a ver. ¿Qué es esto? No sé qué es eso. Ya no sé nada. ¿Y esto qué es? Levina, a ver. Ya, aquí parece que me está dando una quest. Captain Delos, we'll need your help. Ya, tengo que ir para allá parece, a ver. Claro, el Capitán Delos, no sé si te me ayuda. Hola. Yes, voy a ayudar. Ya, justamente completé una quest porque ya había matado a varios de los Breya Tower Defense. Entonces vamos ahora. Dice the people bring the best defense. La gente de Breya no se puede, no sé qué mierda, ni one bla bla bla. Aquí dice kill Tropper y Fighter. Aquí hay un Tropper. Vamos a matar un Tropper. Ya maté un Tropper y ahora tenemos que matar a un Fighter. Allá está un Fighter. Listo, maté al Fighter. Could you help me? Completado. Listo, subimos al level 2. Vamos al level 3. Dice hurry, the longer they... Bla 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 bla. Tenemos que rescatar a Brilla Resident. ¿Dónde están los Brilla Resident? Parece que es para allá. Allá, ¿no? Sí, ahí están los residentes. Aquí tengo otro. Listo. Rescatados. Ahora vamos del puto capital. Completado. Subimos al level 3. ¿Qué es esto? Ah, vamos ganando skills. Ok. Skills. No dejes saber. Better. No. Invalid target. Ya, pero ¿cómo cargo las putas skills? Invalid target. Ok, ya la mierda. Ya, sigamos haciendo las misiones mejor. Dice, take a little bit of time, take it back, and nightmare. Ya parece que ya completé todo ahí con ese hijo de Putin. Vamos a ver aquí a la... a Levina. Dark Lyscope, cured. We need your care, Dark Lyscope, ya, bla bla. Vamos acá, este es el mercado. Ah, este es el mercado, ya, aquí podemos comprar cosas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos. A ver con el F2. Aquí nada. Aquí nada. Ya. A ver. Ah, ahí hay otro. Jubel. Vamos a aceptar. Dice colecta pedrerías can. The function of the F key changes based on the situation. Use it to talk to. Okay, bla bla bla, la F es para usar. Ya, vamos a. Hay que coleccionar estas pedrerías. Listo, coleccionados. You need something? Completados. Perfecto, dame otra. Terminé, ahí hay otra, vamos. Could you help me? Tacto Levina, vamos a hablar con Levina. Greetings. Completado. Subimos de level y aceptamos la quest. Hablar con Jonah. ¿Dónde está Jonah? Orti, Camp, Pina, Belina, Justita, Delos. Ah, Jonah está más para allá, por eso. Ahí está la Jonah. What up, Jonah. Completado. Aceptado. Aceptado. Tengo que coleccionar Pelucid Crystal. Bueno, en el minimapa de arriba a la derecha más o menos te pueden ver por acá, a ver. Como pueden ver, ahí van saliendo números 1 y 2, donde yo puedo, no sé, quizás hacer un tipo de colección, claro. Allá, donde están los cositos. Ah, pues tengo que matar a estos, a ver. Vamos a matarlos. Déjale, se me desbloqueó una nueva skin. No, no era eso. Estamos en la Q, a ver. Tampoco era eso. Crystal Forest. Crystal Forest me dijo que tenía que coleccionar Pelucid Crystal. Kill Dark Lyscope y Kill Dark... Ah, ya tengo que matar a esos locos. Listo, maté, me falta un Dark Lyscope. Ah, ya, hay un Dark Lyscope. Listo. Y... coleccioné ya. Nos vamos de vuelta. Ahí, ¿dónde está Levina? Así que era para allá. De allá está Levina. Para la cámara tienen que tener presionado el botón derecho del mouse y así pueden mover la cámara de esta forma y con el punto con el movimiento de tu personaje, porque si estás con la otra cámara con el botón izquierdo se te mueve más raro y mira cómo te ves. Entonces esto es como que precisa tu movimiento. Ya, entonces acá arriba en el mapa pueden ver las partes donde tienen que ir para completar las quests. Y acá me apareció algo, dice New. ¿Qué dice? No sé qué es eso. White Hunter. Bueno, debe ser... dice archivo, así que debe ser algo de bloqueo que desbloquea, no entiendo. Entonces hablamos con Levina. Entonces tengo que ir a donde Levina ahora. Bueno, este juego es un RPG, como pueden ver. Bastante bueno. En sí estamos viendo ahora lo que es el... cómo subir de nivel y todo eso, los pasos básicos. Luego entraremos a lo que es el... una vez ya subido más de nivel a las quests, pero con... a ver, ¿cómo se llama esto? A los dungeons, que son como... salas para ir en co-op, al parecer. Y el PvP. El PvP, obviamente, donde es personajes contra personajes en línea. Ya desbloqueé dos más. Ok. Desbloqueé dos más. Y así sucesivamente. Bueno, cuando ya estemos por lo menos en un level decente para ir al PvP, mostraré el siguiente video con el PvP. Este juego está en closed beta por el momento. Algunas páginas estaban regalando las keys, ya se acabaron. No hay más páginas que están regalando, así que... esperemos que luego salga free to play rápidamente para que así todo el mundo pueda jugar. Así que bueno, yo los dejo acá. Soy Chufo, me despido. Chau, 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 chau.